Bueno, vamos a comenzar nuestro programa saludando a mi querido Arturo Malpica. Está por incorporarse Hugo Kotsomi. Y bueno, vamos a dar la bienvenida a un gran maestro. La verdad es que admiro mucho su trabajo. La emoción, a ver si no se me va un poco el hilo lo que tenía que decir, porque no es fácil estar frente a alguien que uno admira en extremo y conocer su trayectoria. Hasta el nudo se hace en la garganta de la emoción. Maestro Aurelio Mejía, un honor tenerlo aquí en este programa y verdad, de impacto que usted haya aceptado el charlar con nosotros en este Un Café Entre Amigos. Gracias por aceptar esa invitación de charlar. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación, porque en realidad es un honor que me hacen a mí que me tengan en cuenta con su audiencia. Entonces esperamos compartir hoy, que sea del agrado de todos. Yo aprendo de ustedes, yo trataré de enseñar alguna cosita que haya aprendido a lo largo de mi carrera. Entonces, ¿quién comienza? Pues será un honor esta charla. Yo hace, no, apenas unos pininos publiqué algo sobre salud emocional, pero eso motivado por todo su trabajo. Salud con hipnosis, motivado por, pues, yo, sobre hipnosis, las regresiones. Hoy vamos a hablar sobre hipnosis y me gustaría que usted nos compartiera desde su maestría, lo que es la hipnosis para usted. Y empecemos ahí y después vamos a hacia hipnosis, maestro. Bueno, la hipnosis tiene muchas definiciones. Desde una técnica para pasar la barrera crítica de la mente consciente, racional, yo estoy aquí, me están entrevistando, y acceder a la parte un poquito más profunda que han dado en llamar el subconsciente, para tratar allí los miedos, traumas, complejos que uno pueda traer de la niñez o de supuestas vidas anteriores, porque ese tema también se trata. La otra opción es enfocar la atención del sujeto en algún tema que lo desvíe para distraerlo y luego enfocarnos en la solución de lo que lo aqueja. Como si estuviéramos en un espectáculo en el estadio, hay mucha gente y el portero está pidiendo los boletos de entrada, pero resulta que el doctor Alfonso no tenía con qué comprar el boleto. Pero yo voy a ayudarlo a que entre. Llego con mi boleto hasta donde está el portero y empiezo a mostrarle el boleto y hago que lo mire. Vea, este boleto sí está bien. No está caducado, mírelo bien, a ver, mírelo, porque después lo regañan a usted si me recibe un boleto. Entonces el vigilante empieza a, sí, señor, mire que aquí dice, válido hasta tal. Y cuando él estaba mirando el boleto, Alfonso rápido se lo metió por detrás y él ni siquiera se dio cuenta. Eso es lo que hacemos con diferentes técnicas para distraer la parte crítica, la parte policía de la mente consciente, para poder acceder a niveles profundos donde está lo que afecta de manera no consciente al sujeto. Entonces, haciendo la definición, hipnosis es una técnica para distraer al consciente del problema que lo afecta para enfocarlo en una de las posibles soluciones que tiene. Muy Y bien. hay muchas técnicas de distraer al consciente. Ahora tu brazo está rígido, como una barra de acero. Imagina que no lo puedes doblar, porque la palabra imagina es básica, es importante. Uno no le dice no lo vas a poder doblar. No, imagina que no lo puedes doblar. Con eso ya estamos tratando de barrer o romper esa zona crítica del consciente. Esa es una. La otra, ¿qué? El péndulo. Ahora imagina cómo se van poniendo pesados tus párpados.
se van cansando tus ojos. Claro, como no se van a cansar con ese péndulo ahí moviéndolo a todo el frente, sabiendo que el sistema visual del ojo tiene que hacer enfoques, y se cansa, se fatiga. Lo que el hipnotista le está diciendo no es que él esté produciendo el fenómeno. Él se está basando en un fenómeno que es natural y se lo refuerza, se lo repotencia al sujeto para entrarlo a niveles profundos de conciencia. Pero ¿qué es conciencia? Es el saber que estoy aquí, el ser consciente de eso, el darme cuenta. Pero hay muchos niveles de conciencia. Hay uno por el que pasan algunas personas en momentos de su vida. Está entrevistándolo el doctor Alfonso. Esta persona está mirando la pantalla por Zoom. Pero el doctor Alfonso nota que esta persona no le contesta y ni se le mueven los ojos siquiera. Entonces, ¿qué hace? Le pasa la mano por el frente y le dice: "Hey, Aurelio, despierte. ¿Usted para dónde se fue? ¿Usted en qué estaba pensando?". Estaba Lelo absorto en un problema que tiene y en ese momento tuvo prioridad sobre la entrevista que le estaba haciendo el doctor Alfonso. Se desconectó temporalmente del estado de vigilia, vigilante, atento, y se fue a otro nivel de conciencia que es de menos vigilancia, pero que tampoco estaba dormido profundo. Porque dormido profundo se llama sueño, donde uno supuestamente ya no se da cuenta de lo que está sucediendo. Pues entre esos dos niveles, vigilia y sueño, ya dije que hay uno que llama absorto, Lelo, pero además de ese hay otros niveles de conciencia, porque los niveles de conciencia no están escalonados como los peldaños de una escalera para subir de un piso a otro de un edificio. Los niveles de conciencia cambian como cambia la sombra cuando el sol declina en el horizonte. O sea que uno está menos Lelo, Lelo, más Lelo. Y Okay. a nivel de terapia, esos son los estados que se utilizan, los estados intermedios entre vigilia y sueño, pero preferiblemente los estados de trance liviano, trance medio. ¿Y qué es trance? Eso no es hipnosis, eso es español, eso es lingüística. Trance significa tránsito, camino de. Entonces, si yo estoy en vigilia, que es despierto, atento, como estamos en este momento, y me voy desplazando hacia sueño, que es donde ya no me doy cuenta, pues el proceso es paulatino, es de tránsito. Salí de vigilia, me dirijo a sueño, voy en trance, voy camino de. Entonces hay muchos niveles de trance. Cuando apenas estoy saliendo de vigilia, es trance ligero. Trance medio, trance profundo. Para espectáculos de hipnotistas es bueno el trance profundo, porque la persona se desinhibe más, se desbloquea. La parte crítica del consciente ya está más lejos. Y puede relinchar como una gallina, puede cacarear como un caballo, puede poner un huevo como un ornitorrinco. Abuelo, ¿y eso es posible? Sí, eso es posible en el estado de hipnosis, que es como un escenario mágico donde el terapeuta, iba a decir juega, pero retiro la expresión, trabaja con esa imaginación y lo lleva a sueños, estados de ensueño, de ensoñación, donde lo puede empoderar haciéndole que imagine que es un general romano montado en su corcel con armadura y escudo, o lo puede llevar a un escenario mágico en el cual se produjo una violación para que le enfrente, la elabore, la procese y ya retire eso que le afectaba. Total que el proceso que se puede utilizar con la hipnosis es muy amplio. Lo simplifico: espectáculo, terapia. Como terapia, está demostrado que la hipnosis es la mejor herramienta de que dispone la psicología. La mente humana
sabemos que de modo natural produce una serie de productos químicos, uno de ellos las endorfinas, que son anestésicos naturales para suprimir el dolor. Pues mediante hipnosis se puede llevar al sujeto a esos estados en los cuales produzca endorfinas y elimine el dolor que tenía en su cuerpo. Se puede llevar a niveles de conciencia donde repotencia la memoria y puede recordar o imaginar qué le produjo su enfermedad, y se puede dar cuenta si fue una somatización. Somatización es llevar algo que está en el plano mental, llevarlo al soma, al cuerpo. Transformar esa rabia, ese rencor, esa envidia, esa tristeza en una manifestación corporal. Entonces, así como la mente puede somatizar algo mediante manejo hipnótico, manejo de la mente, manejo de la imaginación, se puede reversar el proceso y desomatizar lo que lo estaba afectando. ¿Me alargué mucho en la respuesta? No, está fantástico, bastante claro, y de verdad es que a veces, aun cuando mucho nos dedicamos a esta área, queremos tenerlo claro. Yo esta me acaba de quedar muy claro, que hoy sí quedó como tenía que haber sido desde el inicio. Maestro, usted mencionó algo muy importante, esta herramienta en la terapia que es importante, de alto impacto. Usted que tiene, obviamente en su página de YouTube, y todos los que somos seguidores de usted, hemos visto todo su trabajo, pero ¿qué es lo que usted, hacia dónde lo ha llevado esta exploración de la hipnosis, incluyendo donde, bueno, de los libros que se van actualizando, sus libros cada determinado tiempo, hay una actualización más, exactamente, qué fantástico libro, y que se va actualizando una y otra vez? Eso no se ve en ningún lado, honestamente, y mire que conozco muchos maestros, pero no se ve en ningún lado, y eso yo se lo agradezco. Pero dígame, ¿cuál es esa experiencia en lo profesional y como ser humano que es usted, que le ha dejado esta incursión en la hipnosis desde hace cuánto tiempo, y que ahora nos va llevando hacia la parte de contactar lo espiritual y todo lo que ha venido suscitándose en todo su andar por este camino de la hipnosis, maestro? Me ha respondido muchas preguntas, pero a la vez me ha abierto otros interrogantes. Soy como ese viajero que va por la autopista manejando su auto, coche o vehículo, y ve la línea del horizonte y dice: ah, cuando llegue a ese horizonte ya voy a descansar. Y resulta que sigue manejando y llega al horizonte que él veía desde atrás. Y ahora ve otros horizontes nuevos, diferentes. Conclusión, nunca va a llegar. Vamos siempre viajando. Pues yo comencé hace ya 25, 27 años haciendo esto, al principio por curiosidad, ya después por apostolado y luego por profesión. Han sido tres etapas. La primera, curiosidad. Cuando yo estaba en el bachillerato, lo que llaman el High School, Universidad de Antioquia, aquí en Medellín, un compañero de tercero o cuarto, Orlando Rodríguez Villa, joven que nunca más volví a ver después de que estuvimos juntos compartiendo clases como 3 años, porque él se retiró. Él sabía la hipnosis, pero era la de espectáculo. Y yo le aprendí, él me enseñó. Y además me picó la curiosidad por saber más. En ese tiempo no existía internet, eso no estaba ni en la imaginación. Entonces yo me iba acá en Medellín para donde venden libros viejos de segunda, porque libros nuevos no habían de hipnosis. En ese tiempo la hipnosis era un tabú, y yo pienso que las librerías no querían comprometerse con libros que supuestamente no iban a vender. Esto lo asociaban con superchería,
con el diablo, con quién sabe qué cosas. Pero había una librería aquí que llamaba La Anticuaria. Digo llamaba porque ya no existe. Y tenía libros viejos y yo me iba para allá a escarbar esas estanterías. Y encontré algunos. De este estilo. Paul Jagot, francés. Excelentes libros. Y durante un año, con base a lo que leí por aquí en otros libros que tengo ahí muchos, pero eran así viejitos, páginas amarillas, practiqué esto, pero como espectáculo, entrando en hipnosis a los primos, a los vecinos de los primos. Y de esos primeros momentos tengo muchas grabaciones, pero están en cassette, en audio, que después digitalicé y que he compartido también en YouTube, pero ya lógico, sin imagen. Le pongo una imagen ahí cualquiera, simplemente para ambientar el audio. Luego, que me fui dando cuenta, mucho tiempo después de haber suspendido la hipnosis, porque como decimos aquí en Colombia, se me bajó la fiebre, y ya me dediqué a estudiar la electrónica, que también soy autodidacta en eso. Y he escrito libros de electrónica, de computadores, televisión en color, Betamax. Y mucho tiempo después, un sobrino que nunca vio al tío hacer hipnosis, pero que escuchó a mi hermano hablar, se me acercó y me dijo: tío, fulano quiere que lo entre en hipnosis, un compañerito del colegio de él. Para resumir el cuento, porque es muy largo, lo entré en hipnosis. Pero yo ya estaba leyendo un libro de Brian Weiss, psiquiatra, en ese momento director del Hospital Monte Sinaí de Miami. Muchas vidas, muchos maestros. Me pareció interesante la novela. Pero eso de vidas pasadas y eso yo no lo creía. Lo más parecido que había leído, y solo un libro por curiosidad, fue El cordón de plata de Lobsang Rampa, que no me lo creí, pero lo leí, porque he sido un buscador. Pero este libro de Brian Weiss, por lo menos utilizaba la hipnosis, que yo ya la sabía, y me dio por aplicar eso en este joven. Brian Weiss no enseña a hacer hipnosis, Brian Weiss no enseña a hacer regresiones, pero quien ya tiene algunas herramientas como las tenía yo, puede deducir entre líneas y experimentar. Y me funcionó. Se fue a supuestas vidas pasadas. Y ahí en adelante lo empecé a hacer, al principio por curiosidad. Después yo ya me creí el Brian Weiss colombiano. Después me di cuenta que yo no era el primero. Luis Carlos Barboto, un gran amigo mío, me llevaba ya como 3 años de delantera. Y no lo he podido alcanzar. Y así, durante 16 años, hice la hipnosis y poco a poco le fui agregando lo de la terapia. Al principio, ya se los dije, por ego personal. ¡Wow! Pero ya después me fui dando cuenta por esos mismos libros que les mostré y otros más que no les voy a mostrar aunque me lo rueguen. Por favor. Porque, no, es que no me quiero parar, yo estoy muy cómodo en esta silla. Entonces, ya le fui agregando lo de terapia y wow. Después sucedió algo con mi mamá que había fallecido, una supuesta comunicación con ella, con fenómenos físicos. Porque una cosa es que una persona que yo tengo en hipnosis, que no conocía a mi mamá, que no conoce a mi familia, la mamá de una compañerita del colegio, mi hija, en ese momento, y diga cómo es mi mamá, no solo en lo físico, sino también en lo emocional, y que diga que mi mamá está ahí en la casa donde ella murió, y que muestre y yo no vea nada, que voy a ver,
Pero esa señora no se señalaba para allá, para ese closet. Y decía que mi mamá está ahí parada. Y después empieza a dar mensajes. Y a mí no me da. ¿Y por qué a mí no me da? Y a mi hermano sí, y a mi hija, y a mis hijos, y a mis sobrinos. Porque mi mamá y yo éramos como uña y mugre. Mi mamá era la uña y yo era el mugre. Poco afectivo, poco demostrativo. Mi hermano era todo lo contrario. Entonces, a través de esta señora que no nos conoció, ¿cómo transmite esas emociones de mi mamá hasta ese punto? Pero después vienen las pruebas físicas. A la semana siguiente, y todo esto lo estamos haciendo en la casa donde murió mi mamá, aquí en la Loma de Alejandría, en Medellín, un sitio que es lo que llaman en otro sitio la zona rosa o zona muy caché, zona de bancos. Ahí vivía mi mamá. A la semana siguiente entro en hipnosis otra persona y me da curiosidad por preguntarle otra vez por mi mamá. Y esta otra persona vuelve a repetir lo mismo. ¡Wow! Ya tenemos internet con mi mamá. Pues no se preocupen. ¿Qué? Ese internet tuvimos que suspenderlo, porque durante esa semana, ¿qué sucedió? Nuestra oficina era todo el frente de la casa de mi mamá en la Loma de Alejandría. Quienes sean de Medellín saben a qué me refiero. Es la Milla de Oro, así se conoce este sitio. Entonces, nuestras oficinas de importaciones de electrónica a computadores eran acá. Pasando la calle, solo la calle, está la casa de mi mamá. Desocupada, solamente mi papá viviendo en ella con la empleada del servicio. Porque mi mamá murió, pero la casa quedó intacta. No movimos ni las sillas, no movimos los regalos de mi mamá, que cuando viajábamos, mi hermano y yo, que lo hacíamos con frecuencia al exterior, ¿qué le llamó a mi mamá? A ella no le gusta nada. Es caprichosa, es enojona. Si no le llevamos, malo, se enoja. Y si le llevamos, lo que le llamo no le gusta. Pues le traíamos, preferíamos que se enojara porque le trajimos, que no por no. Y todo eso lo metía a un closet, nuevo, sin estrenar. Cartera, zapatos, ropa. Así estaba la casa de mi mamá. Entonces, estando mi papá al mediodía leyendo el periódico, viendo las noticias, televisión, siente un ruido en la biblioteca. Algo se cayó. Va a la biblioteca y se da cuenta que la fotografía de un hermoso niño que está haciendo la primera comunión y que se la voy a mostrar, y ahí sí me voy a poner de pie, me esperan un instante. Pues no les pude cumplir, parece que mi hija se la llevó para su apartamento. Ok, está bien. No, a ver un momento. No, pero le muestro otra simplemente para poner el ejemplo. Mi fotografía era más o menos de este tamaño, el cuadro. El hermoso niño, yo, haciendo la primera comunión. Esto tiene una pata aquí atrás. Y cuando se coloca, queda así en esta posición. Pues sí. Se cayó hacia adelante, o sea, hizo todo este giro y se cayó de esta altura al suelo, al piso, a la baldosa. No se rompió el vidrio, se desencajó, se desbarató la foto a un lado, vidrio al otro y marco al otro. Mi papá, todo asustado, me llama a la empresa, al frente. Yo voy y él está con los pelos de punta. Yo le digo, eso era que estaba mal puesto, eso fue corrosivo, limpiando, pasando ese plumón de 4 millones de pesos, lo movió y quedó. Y lo volví a armar y lo puse ahí. Pero a mí me pareció raro, pero yo no podía transmitir ese sentimiento. Lo puse y me volví a ir para mi oficina. No habría pasado media hora cuando otra vez, y ahí sí me llama enojado, y llama a mi hermano. Se me vienen los dos ya para acá. No quiero más esas sesiones que están haciendo aquí de espiritismo. ¿Qué pasó? Se volvió a caer otra vez mi retrato, que yo le había puesto bien.
Se cayó el de mi hermano, igual, que estaba al lado. Y también se desbarató. Pero no se rompieron los cristales. ¿Y qué otra cosa pasó? Mi papá había traído de Miami una panorámica ahí de la zona del mar de Miami. Y la tenía colgada en la pared. Se cayeron las tres cosas. Ahí sí que digo yo, me tengo que quedar callado. Entonces, ya a través de otra persona que ahí estaba en hipnosis, mi mamá había dicho que no quería nada de eso que estaba ahí en ese closet guardado, que repartiéramos todo eso y que mi papá saliera de esa casa. Entonces ahí mismo llamar a mi cuñada, llamar a mi esposa, aquellas entre todas empezaron a recoger, echar en cajas, desbaratar, mover. Ahí entendí una costumbre que tienen algunos viejos de mover todo cuando alguien muere, quitarle al espíritu los supuestos apegos, que él vea que ya no lo quieren ahí. Entonces así fue como me fui encaminando por esto de la hipnosis, lo espiritual, las comunicaciones con seres queridos, pero no por juego. Utilizarlos real o imaginativamente como herramienta psicológica. Porque el método que yo utilizo y lo comparto, tiene tres puntos. Uno, recordar mediante la hipnosis el origen, la causa del trauma. Dos, motivar al sujeto a que perdone, acepte o comprenda. Y tres, verificar que el punto dos haya funcionado, que realmente haya habido perdón. Yo sé que son muy simples tres puntos. Pero eso necesita Muy herramientas. profundos. Muy Herramientas. profundos. ¿Y qué Así es. herramientas tenemos para que el punto 2 funcione? El punto 1 no necesita explicación. Es la regresión. Vuelve al momento en el que se originó tu pánico a las suegras. Regresa al momento en el que se originó tu temor al mar. Recuerda ese momento en que se originó tu pánico a las alturas. Ese es muy fácil. La mente humana es como un Google. Un buscador. Y en estado de relajación hipnótica funciona más rápido que Google. El punto 2, que es el del perdón, la aceptación, es el que necesita las herramientas. Herramienta 1. Y las voy a decir en desorden. Porque a veces utilizo una, a veces utilizo la otra. El cambio de roles. El pensar y actuar como la otra persona. Supongamos que no quiere perdonar. No lo quiere perdonar. Por una violación, por un abuso, lo que haya sido. Le he buscado por todos los caminos. Entonces le digo, hagamos una cosa. Vamos a mirar en tu pasado si en algún momento tú te comportaste igual o peor que Perencejo. Perencejo es un personaje muy común, muy famoso en nuestros países. Perencejo. El otro es Sutano. Entonces, observa si en algún momento te comportaste igual que... Sí. Es el año 1832, soy hombre y estoy abusando de unas mujeres. Bingo, ya lo logré. Ya se imaginó, ya recordó. A mí no me importa porque es una herramienta. Probar si eso sucedió o no. Entonces ya lo regreso a la vida actual. Ahora que te das cuenta que tú también lo hiciste y antes. Ahora sí perdona a Perencejo. Sí, ya lo perdono. Supongamos que esa herramienta no funcionó. Fuma marihuana y estoy tratando de convencerlo de que eso es dañino. Asumiendo que aceptó la terapia, porque muchos no la aceptan. Algunas personas me las ha traído la mamá o el papá con engaño y apenas lo tienen sentado ahí en la silla. Mira, es que él no sabe para qué lo traje. Yo quiero que usted le quite eso de la marihuana. Señora, eso así no funciona. Si él no acepta, eso no se puede. Esto es voluntario. Entonces, supongamos que el joven lo logré que se sentara ahí y logré que llevarlo a trance. No, es que eso es bueno. Yo le dije a mi mamá, es que eso es cannabis. Eso es bueno para las articulaciones, para la artritis. Lo han dicho en televisión. Eso no es malo.
Y además yo no consumo cantidad, yo apenas me fumo dos porros de esos diarios nada más. Viendo que no logro, entonces le propongo una progresión imaginativa al futuro. Bueno, Rubén, vamos a hacer una progresión imaginativa al futuro. Observa, visualiza o percibe en el espejo del tiempo tu vida. Y vámonos al momento de que tienes 45 años, asumiendo que ahora tiene 20. Ah, sí, brother. Estoy sucio, maloliente. Mi familia me echó de la casa. Cuando él dice eso, yo pienso, bingo, ya pescó el anzuelo. Entonces ya luego me lo llevo más adelante, viendo que la herramienta está funcionando. Ahora vamos al momento de que tiene 62 años. No, no, no estoy acabado, parezco un esqueleto. Todos me rechazan. Entonces ya le digo, ¿quieres ir más al futuro? No, 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 no. Entonces, parcero, cuate, ¿quieres regresar al presente? Sí, brother, regresemos al present time. Entonces le digo, vuelve ahora sí al año 2022. Y le digo, ya en el estado actual, ahora sí estás dispuesto a dejar esa porquería. Y le recalco porquería. Sí, brother. Y entonces ya sigo el proceso como lo han visto en internet. Otra herramienta de las mejores que he podido encontrar. Digo encontrar porque yo me atribuyo eso. Yo no lo vi en ninguna otra parte. Y empiezo por explicar cómo lo encontré. No es invento mío. Lo mío fue la modificación. Ya los psicólogos venían trabajando con la silla vacía. Ya los psicólogos venían trabajando con el cambio de roles. Pero a nivel consciente. Estaba yo en Miami dictando una conferencia. Y yo acostumbro a hacer una hipnosis ahí en público en las conferencias. Como lo hice aquí en Medellín durante muchos años, 16. Todos los primeros domingos de cada mes en la biblioteca pública de Envigado. La biblioteca pública de la ciudad la abrían para mí cada primer domingo de mes, sin costo, gratis. Y era entrada al público libre. Nosotros no cobrábamos la entrada, cobrábamos la salida. Cosa que es mentira, eso no es cierto. Gratis. Entonces, estoy ahí en Miami, tengo el sujeto en hipnosis y me da por ensayar el cambio de roles bajo hipnosis. Magia. Qué herramienta tan potente. El cambio de roles lo asumen tan real que a veces hasta uno mismo le da risa y la tiene que aguantar, porque a veces el mismo sujeto se insulta a través de sí mismo. Y saca a relucir secretos que tenía, pero contra el otro. O sea, no sacaba a relucir que el defecto era de él y se lo estaba achacando al otro. Y en el cambio de roles eso se descubre. Entonces yo llegué a Medellín y yo he sido muy dado a compartir lo que voy aprendiendo. Durante mucho tiempo hice revistas de electrónica. Cada 3 meses sacaba una en la que yo enseñaba todo lo que era electrónica. Y lógico, para enseñarlo yo lo tenía que aprender, autodidacta. Revista que tuvo mucho éxito, pero que después cuando salió internet ya la suspendí, ¿ya para qué? Entonces, yo fui formando un semillero de personas que les gustaba la hipnosis y practicábamos. Y yo les explicaba. Y ellos compartían también su experiencia. Así fuimos aprendiendo todos con todos. Yo llegué de Miami y les dije, traigo una herramienta que me funcionó súper bien. Es así y asá. Empezaron a ensayarle y me dijeron, Aurelio, qué herramienta tan buena. Hasta ahí va bien. Pero después se me ocurrió ensayar eso con personas fallecidas. Real o no, a mí eso no me importa. Yo voy es por el resultado. Y empecé a hacer cambio de roles con el ser querido. Mejor dicho, si la otra era potente, esta es súper potente. Ahora le explíqueme eso que yo le entienda.
se lo voy a explicar ya que insiste. Supongamos que estoy haciendo el cambio de roles con personas que no han fallecido. Me fue súper bien en la terapia. Esta persona salió feliz y se fue para donde sus familiares a contarle la terapia. Y les contó el cambio de roles. Y allí estaba la persona que yo utilicé para el cambio de roles. ¡Pendejo! ¡Tonto! Usted es del mismo grupo de Alfonso, de esos de hipnosis allá en México. Deje de creer tonterías. Le robaron la plata. ¿Cuándo yo dije eso? Yo nunca he dicho nada. Usted todo se lo imaginó. Me desbarató la terapia. Ya el sujeto quedó peor. Quedó con la idea de que lo engañaron. Y quedó con las mismas rabias y los mismos complejos que tenía, que ya supuestamente lo habíamos elaborado, procesado. En cambio, con el ser fallecido, eso no sucede. Aureli, ¿por qué no sucede? Pues si se va para el cementerio y empieza a darle golpes a esa fría lápida de mármol. ¡Tío! ¡Tío! ¡Soy Rubén! ¡Aquí estoy! ¡Tío! Me hice una sesión con un señor Alfonso ahí en México. Me hice un cambio de roles con usted. Y usted me dijo esto, tío. ¡Tío, eso sí es verdad! Y yo le pregunté, oye, y el tío sí te contestó, me dijo, no, eso es como estarle hablando a una lápida de mármol. Okay. ¿Sí me hice entender? Herramientas. Aurelio, bueno, te estoy hablando de tú, perdón. Sí, perdón, pero no, tú no, me puedes decir tocayo, me puedes decir cuate, parcero. No, es que estoy ante un maestro que, como te dije al inicio, toda una vida siguiendo los pasos, ahí vamos, y hasta que se me hizo. No, pero espere que no hablaba la otra herramienta, después me la hace olvidar. La otra herramienta que también funciona de maravillas son los cuentos de mi abuelo, las anécdotas. Todas, o en su gran mayoría, son inventadas. Mi abuelo nunca dijo eso, ninguno de los dos abuelos. Si es verdad que uno va a otra dimensión, allá deben estar esperando que yo me muera para decirme mentiroso, metiche, ¿cuándo dije yo eso? Nunca lo dijeron, nunca me abrazaron, nunca dijeron lo inteligente que yo soy y lo bien parecido. Aurelio, ¿cómo así que lo bien parecido? A Tarzán, ¿no? A Tarzán, no, a Chita. Entonces, pero yo me invento esas historias y hago quedar bien a mis abuelos. Y esos cuentos o metáforas funcionan. Porque el subconsciente de la persona lo entiende más fácil y elabora los perdones o las aceptaciones correspondientes. Bueno, ahora sí. Sin resistencia. Ya puedes hablar. Sí, digo, y sin resistencia es lo fantástico también de la metáfora. Maestro, todo esto que nos comenta, en todo el proceso de la hipnosis, de tu trayectoria, que topas con esta parte espiritual inevitablemente y que tú decides ir adelante, dices tú, yo no sé si esto es o no es, yo voy por los resultados. Eso es. A ti como profesional dentro de esta área, ¿qué satisfacciones te deja? Y estos impactos en lo personal, ¿cuáles han sido? Que nos puedan, digo, para los que nos están siguiendo, que ahorita te voy a dar todos los saludos de los... Voy a agarrar de una vez esto, porque si no luego me regañen que no mando saludos. Hay una personita que dijo, primo, saludos, ahorita a ver si la encuentro. Sí, bueno, María Elena Giraldo. Yo lo leí, María Elena. Ella acaba de mandar. Y hay muchos, muchos más que están mandándote saludos, pero va con una velocidad esto y no logro pescarlos. Pero bueno, saludos a todos ellos. Te seguimos escuchando, maestro. La verdad es que, híjole, no decimos mucho por estar anhelando seguirte escuchando. Bueno, esto ha producido en mí muchos cambios. Hablemos de algunos. Sí. Uno de mis abuelos, el Mejía, sumamente rezandero, de rosario diario con mi abuela. Y yo viví donde mis dos abuelos, porque mis padres vivían en otra ciudad y yo tenía que estudiar. Entonces, donde mi abuelo Mejía, me tenía que aguantar el rosario diario y lo tenía que repetir como lora.
Padre nuestro santificado, Dios te salve María. Yo ni siquiera ponía cuidado a lo que estaba diciendo. Yo miraba la camándula de mi abuelo y estaba pensando que tenía que ir a jugar. Y, oiga, entre más ganas tenía de ir a jugar, más despacio me había movía mi abuelo esas bolitas de la camándula. Pues resulta que estudié en colegio franciscano, en el San Francisco de Asís y en el San Luis Beltrán, de Santa Marta y de Barranquilla respectivamente. O sea que me formé con sacerdotes. Mi tío era jesuita, sacerdote. Mi tía era monja. Entonces ya se imaginan toda esa formación católica, apostólica y romana. Pues uno de los primeros cambios, cuando ya empecé a recibir toda esta información de todos estos supuestos espíritus y demás, es el infierno no existe. Eso es invento de hombres para manipular. Mi abuelo decía, infúndeles miedo y los tendrán dominados. Y la iglesia ha dominado con el miedo. El cielo, el premio, y el infierno, el castigo. Y en algunas de esas comunicaciones con espíritus me dijeron, el infierno no existe, son metáforas, son estados del alma, el cielo tampoco. Y no voy a decir el nombre, pero en esos momentos, ya hace varios años, yo pienso que más de 15 o 20, entré en hipnosis a un sacerdote muy reconocido en Colombia, digo muy, en todo Colombia. Y en la hipnosis se presentó a través de él uno de sus maestros espirituales y le dijo lo mismo: Padre, eso no existe. No vuelva a predicar de cielos y de infiernos. Eso son metáforas. Quedó tan convencido que este sacerdote se retiró del sacerdocio. No quiso volver a predicar en un púlpito de infiernos ni de cielos. Y así como él cambió, yo también empecé a cambiar. Y poco a poco me fui volviendo ateo de los dioses creados por humanos. Del primero, de ese Dios que tenía un pueblo elegido, Israel, y los demás éramos la escoria. De ese me separé hace rato. Porque me leí la primera carta de Samuel 15:3 en la Biblia. Porque a diferencia de otros cristianos, yo sí he leído la Biblia. Y encontré cantidad enorme de contradicciones, tanto que no me aguanté y escribí un pequeño librito que no publiqué. Contradicciones de la Biblia. Está en PDF, no lo quise publicar porque sé que me aplicaban la Inquisición. Entonces, la segunda regresión a la Edad Media. Exacto. Entonces, maestro, fue uno de los primeros cambios. Maestro, y, por ejemplo, dice que está en PDF, pero no lo ha puesto en redes tampoco. Sí. Usted busca ya mismo en Internet. Ah. Aurelio Mejía, Contradicciones de la Biblia, y lo puede descargar. Circula en Internet. No, ya desde ahorita lo voy a hacer de volada. No, yo se lo mando. Maestro, gracias. Maestro, ahora, en este proceso de desarrollo, del darte cuenta de todos estos procesos e ir reencontrándote contigo, con esa parte de la espiritualidad, en este momento para el maestro Aurelio Mejía, ¿qué significa espiritualidad? Dejando de lado esto mundano, dejando de lado lo que nos han hecho creer, lo que para Aurelio Mejía, en este andar por la vida, ahora sí que con el alma sobre la faz de la tierra, ¿qué implica la espiritualidad? Está muy buena la pregunta. Y eso mismo se preguntaba un gran escapista norteamericano, de esos que amarraban, que tiraban al agua. ¿Sabe a qué me refiero? Muy famoso. Houdini. Sí. Houdini, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Houdini o, Houdini o estamos hablando de uno más reciente? No, Houdini. Houdini tenía inquietud por lo espiritual.
por las comunicaciones con sus seres queridos. Y en ese tiempo eran muy comunes los médiums. Porque yo no sé qué tan raro, el ser humano todo es médium. Los que se comunican son médiums. Los que protegen la naturaleza, protegen es el medio ambiente. El otro medio que se salve como pueda. Pues bien, Houdini quiso comunicarse con un ser querido que ha fallecido y no lo logró. No lo logró que le probaran que ese ser querido se seguía comunicando. Entonces cambió de mentalidad. Yo también he cambiado de mentalidad. Me cuestiono, porque yo soy electrónico, autodidacta, y la electrónica es de lógica, y mis terapias se basan en lógica. Yo no aprendí hipnosis en ninguna academia, no soy psicólogo, no soy médico. Lo más cerca que tengo de la medicina son mis tres hijos, que son médicos, pero yo no lo soy. O sea, que yo no puedo atender pacientes, solamente lo pueden hacer supuestamente los que son psicólogos o psiquiatras. Yo a duras penas puedo utilizar el término consultantes o amigotes que me preguntan algo y yo les ayudo. Entonces, me he cuestionado muchísimo. ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Lo primero que deseché, ya utilizando todo esto de las hipnosis, más de 27 años que llevo en muchísimas terapias. Si compartidas en YouTube tengo más de 5.000. Fue la idea de un solo Dios creador. Por lógica. Aureli, ¿por qué? Muy sencillo. Yo miro la naturaleza. Veo cantidad de animales diversos que se atacan entre sí. Humanos que atacan también a sus congéneres. O sea que esa idea del Padre Creador, todo amor bondadoso, desapareció por mí. Porque si es un Padre Creador amoroso, ¿por qué permite que sus hijos se violen, se maten, se roben, se ultrajen? Es que es ciego, es que no se da cuenta de lo que sucede. Y si ese Padre ve el futuro, y si lo de Lucifer es cierto, cuando él creó ese ángel portador de luz llamado Luzbel, él ya sabía de antemano que ese ángel se le iba a revelar. Él ya sabía de antemano, antes de la creación, que le iba a dañar a sus hijos, a sus criaturas. Entonces, ¿por qué lo permitió? ¿Por qué lo hizo? Entonces, él fue cómplice en eso. Entonces, ¿dónde está la bondad? ¿Dónde está el amor? ¿Por qué permite las guerras? Entonces, me llevan... Aurelio, la reencarnación, mírelo desde ese punto de vista. Las personas sufren porque en un pasado hicieron sufrir, y eso se llama el karma, o la ley del dharma. Y es cierto, mirado desde ese punto de vista filosófico, uno le encuentra sentido y esperanza mucho de lo que sucede. Así, nací ciego porque en un pasado utilicé mis ojos para dañar matrimonios, porque era metiche, porque miraba por los rendijas de la ventana para dañar matrimonios. Y ahora la ley del karma del universo me dicen, como usted utilizó su vista para perjudicar a otros, ahora van a ser ciego. Como usted en una supuesta vida pasada fue millonario y utilizó las riquezas para abusar del poder, ahora va a ser pobre y van a abusar de usted. Entonces yo digo, bueno, desde ese punto de vista, entonces sí acepto las cosas. Pero yo me pregunto, ¿y eso cuándo termina? Si ahí me dicen que las reencarnaciones son 6, bueno, una vida de por sí es aburridora. No me digan que no, porque todos sufrimos. Yo le garantizo que ese supermillonario que compró Tesla, que hizo Tesla, que compra esos cohetes, que acaba de comprar a Twitter, también tiene algunas cosas que lo hacen sufrir. Él no es feliz, pienso yo. Que me demuestren lo contrario. Entonces, que me diga que va a tener 6 encarnaciones. Ay, hijo de madre. Pobre, rico, me van a violar, voy a ser prostituta, voy a ser sacerdote. Bueno, yo me aguanto, al fin y al cabo son 6. Pero si me dicen, no, es que soy indefinido. No sabemos cuándo.
Y entonces no estoy de acuerdo con eso. Aurelio, ¿y por qué no está de acuerdo con la reencarnación? Porque si a mí me hubieran preguntado antes de crearme, vea, Aurelio, lo vamos a crear. Y cuando digo lo vamos, ahora explico. Y usted va a tener estos sufrimientos, usted va a tener esta familia, usted... No, 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 olvídese. Me han hecho ofertas mejores y no las he aceptado. A mí déjeme en la nada. Nada me duele, nada siento, nada tengo que trabajar, nada tengo que estudiar. No tengo que atender a Arturo y Alfonso, nada. Déjeme ahí. Pero no me dejaron ahí. Me crearon y aquí estoy. No tengo más remedio que aceptarlo. Entonces sí, lo de la reencarnación. Yo sé que le da esperanzas a muchos. Pero recuerden que yo soy electrónico y lógico. Y todavía me sigo cuestionando eso. ¿Sí será verdad que hay espíritus? ¿O será un fenómeno cuántico para nosotros todavía desconocidos? Porque el ser humano llama milagros a aquellos fenómenos de la ciencia que todavía no puede explicar. Muchos milagros del ayer, hoy son leyes de la física que se pueden reproducir hoy con los aparatos modernos que tenemos. Entonces, lo que en un ayer llamaron espíritus, a lo mejor en un mañana se van a dar cuenta de que eran unas leyes de la física cuántica, entendibles, que somos mundos paralelos, que no hay pasado, que no hay futuro, que todo es ya simultáneo. Ahora le póngame un ejemplo que por lo menos me ponga a pensar un poquito más. Se lo voy a poner. Imagínese una célula en el dedo gordo de mi pie izquierdo. Una célula en el dedo gordo del pie izquierdo. Y esa célula emprendió un viaje por la pierna. Es un viaje muy largo, se los advierto, porque la pierna tiene millones de células. O sea que esa célula tengo que hacer a nivel de tamaño de célula un viaje muy largo. Se demoró bastante. A la velocidad de célula. Llegó a esa famosa zona que yo tengo y que no puedo mostrar. Que cubro con mis interiores. Dio la vuelta y empezó a bajar por la pierna derecha. Pero ya no se dio cuenta que son piernas. Porque en medio de tantos millones de células, ella simplemente ha ido caminando en línea recta. No se ha dado cuenta ni cuándo cruzó las piernas. Y empezó a bajar, pero no se dio cuenta que estaba bajando. Y llegó al dedo gordo del pie derecho. Y se le empiezan a parar los pelos de punta a esa célula. Porque se empieza a dar cuenta de algo muy raro. Aurelio, ¿qué tan raro? Empieza a decir, yo ya he estado aquí. Esto se me hace familiar, yo ya pasé por aquí. Pero qué raro, está al revés de como yo le dejé. Está invertido. Y sigue caminando por el dedo gordo del pie, dándose cuenta de que está igualito a lo que él dejó, pero que está invertido. Y tremenda sorpresa cuando llega a cierto punto y dice, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? Se supone que ese soy yo. Estoy en ese punto del dedo gordo del pie, soy yo. Y se mira y se rasca la cabeza, no entiende, ni lo va a entender. Porque está en una pierna paralela, en una realidad paralela. Entonces la física cuántica, con las ondas, con el tiempo de Einstein, nos están abriendo un camino enorme que nos permiten pensar muchas cosas que no podíamos pensar hace 100 años. Entonces, en la época de Aristóteles y Platón, se resumía al ser humano en dos elementos: el cuerpo físico, que palpo, que siento, y al principio vital, aliento vital, lo llamaron alma o espíritu. Dos elementos. Pero en el año 1857, un francés, Hipólito Rivail, más conocido por el seudónimo Allan Kardec, a través de comunicaciones con espíritus, en unas sesiones de espiritismo en París, llegó a la conclusión de que el ser humano no se podía explicar con dos elementos, que mínimo había que agregar otro, y lo agregó.
¿Cuáles son? El cuerpo, este. Periespíritu y espíritu. El cuerpo es lo sólido, tangible, pesado, tosco, grosero, pero no grosero en el sentido de malas palabras, sino en el sentido físico. El espíritu, que es el extremo contrario, intangible, invisible, impalpable, insentible por los sentidos normales. Y el perispíritu, que conserva propiedades de los dos. Todavía algunas propiedades del cuerpo, pero ya empieza a mostrar propiedades del espíritu. Perispíritu. Ese término lo introdujo Hipólito Rivail, más conocido como Allan Kardec. Bueno, ¿y por qué muestro este libro, El cielo y el infierno? Es cierto que este no fue el primer libro de él. Voy a mostrar el primero, que tampoco fue el primero. Aurelio, ¿cómo que el primero que no fue el primero? ¿Y por qué no? No hacen disque preestreno de películas. Hoy, aquí en Ciudad de México, gran preestreno de la película El Señor de los Anillos. Preestreno. ¿Cómo que preestreno? Si la muestran, ya ese es el estreno. Es que en español la palabra preestreno no existe. Estrenar algo antes de que lo estrenen, eso no existe. Pues bien, este no es el primer libro de Hipólito Rivail. Los primeros libros de él eran de matemáticas, de gramática, de métodos de estudio, de astronomía. ¿Y por qué? El doctor Hipólito Rivail, cuya foto o dibujo ven aquí, era una persona muy ilustre, miembro de la Academia de Ciencias de Arras, la Academia de Ciencias Francesa, honor que daban a personas muy ilustres, franceses o no franceses. A esa academia perteneció el inventor del pararrayo norteamericano, Benjamin Franklin. Perteneció el químico Lavoisier. Perteneció un médico inventor de un remedio para el dolor de cabeza, el doctor Guillotin. Y otros grandes personajes. Pues bien, el doctor Rivail hablaba 6 idiomas. Estudió en Suiza con el profesor Pestalozzi, que era lo más famoso en su época. Como decir el método Montessori, este era el método Pestalozzi. Y daba clases en la Universidad de Francia, de París. Y llevaba la contabilidad en 3 empresas de París. Una persona muy ilustre. Pues en cierto momento se topó con unos amigos que estaban yendo a unas sesiones de espiritismo. Y él quiso que lo invitaran. Él fue, y en su biografía cuentan que al principio trató por todos los medios de demostrar dónde estaba el fraude, la trampa. Él sabía magnetismo, él sabía electricidad, él sabía óptica, astronomía. Daba clases gratuitas de anatomía en su casa. Y cuando vio que no podía encontrar la trampa, se propuso aplicarle el método científico a eso que él consideró un fenómeno. Y cuando ya calmó su curiosidad, le dijo a sus amigos que ya no volvía a eso porque ya estaba satisfecho. Lo que sigue ahí en adelante no lo va a contar, pero lo busca en internet. O vean la película Kardec, que Netflix hace poco la hizo. Excelente. Kardec. Vamos. Netflix. ¿Y por qué Kardec si estoy diciendo Rivail? Recuerden que les mostré y les dije, este es el apodo, el seudónimo, el nombre real, sí. Hipólito Rivail. Hipólito Rivail, ok. ¿Es tan importante este personaje en Francia? Uno, su tumba está en el cementerio del Padre Lachaise de París, donde están personajes importantes de Francia, de todas las épocas. Dos, su tumba está entre muchísimas tumbas que hay en la parte central del cementerio. Y es la única tumba, me atrevo a decirlo, que después de más de 100 años, todos los días, está llena de flores frescas. Todos los días. Pueden ver fotografías o se las mando yo recientes de amigos míos que han ido y le han tomado las fotos. Pero ¿qué más tiene de importante? Su casa donde él nació estaría hoy
en el centro de una gran avenida de París. Ahí estaría su casa. Que lógico, la tuvieron que tumbar para dar paso al progreso. Pero como es un personaje tan importante en Francia, en la mitad de la avenida, en el pasador central, hay un monumento a Allan Kardec, mostrando aquí fue la casa donde vivió Hipólito Rivail Allan Kardec. Qué Él bonito. fue el primero en hablarlo seriamente de los espíritus. ¿Y en qué libro nos habló de eso? Primero en este, pero el primero relacionado con espíritus, porque ya les dije que él había escrito libros de matemáticas, gramática, anatomía, métodos de estudio. Aurelio, ¿y este fue el único? No, no, no. Ya les mostré este. ¿Y por qué este? Porque los espíritus le dijeron en esas muchas comunicaciones que tuvo, doctor Rivail, hay equivocados que están los humanos. Pensando que existe el cielo y el infierno, eso no existe, no son lugares físicos, son metáforas. Pues parece que el Papa Juan Pablo II leyó este libro. Parece no, estoy convencido que lo leyó. Aureli, ¿por qué? Escribió un libro que llama Mea Culpa, el Papa, donde pide perdón por todos los errores de la Iglesia. El libro Mea Culpa en español se llama Me Arrepiento, a nombre oficial de la Iglesia Católica. Me arrepiento de que hubiéramos engañado a la gente. El infierno no existe. Yo como papa ahora lo digo. Son metáforas. Y muchas de las personas que condenamos como poseídas por demonios no eran tales. Eran personas que necesitaban la atención de un terapeuta, de un psicólogo, un psiquiatra. Eran personas que necesitaban tratamiento psicológico, no eran poseídas. Y dio la orden de que de todas las iglesias del mundo, católicas, lógico, le mandaran los libros de exorcismo. Que él quería recoger todo eso. Que ya no estaba de acuerdo con eso de los exorcismos. Pidió perdón por la Inquisición, pidió perdón por las cruzadas. Y dijo, el cielo tampoco existe, no son lugares físicos. Acabó con el famoso dogma de la ascensión de María en cuerpo y alma al cielo. Pues la iglesia estaba feliz, los sacerdotes nuevos con Juan Pablo, los nuevos, los cardenales y los sacerdotes viejos que llevaban 30, 40, 50 años hablando en los púlpitos del infierno y consiguiendo dinero, porque el mejor amigo que han tenido curas y pastores ha sido la idea, el invento de Lucifer. Es imaginario. Si no hubiera sido por Lucifer, el Vaticano no tendría todo lo que tiene hoy. Pues resulta que murió Juan Pablo y los cardenales ahí mismo corrieron a nombrar un papa nuevo, pero de su lado, al alemán, a Ratzinger. Y el alemán llegó diciendo, ya hablé con Dios y el infierno y el cielo sí existen. Lo acabo de confirmar. Hablé con Dios. Y se empezó a armar tremendo cisma en la iglesia. Los curas nuevos a favor de Juan Pablo que se estaba pudriendo en la tumba, el cuerpo. Y los otros con el alemán. Fue tal el cisma que esos cardenales dijeron, se nos va a desbaratar la iglesia. Esto hay que arreglarlo, pero rapidito. Hay que nombrar un papa que sea diferente a nosotros. Pero ¿cómo que diferente a nosotros y todos los papas han sido europeos? Eso es lo que yo les quiero decir, diferente a nosotros, que no es europeo. Entonces, ¿de dónde? ¿De África? No, traerles ahora un papa negro como que de pronto no se acomodan bien. No, se me ocurre uno de Argentina. ¿Y por qué propone una Argentina? Muy sencillo. Los argentinos valen el doble de lo que son. Usted sabe cómo tienen ellos el ego de subido. Hay que nombrar, pero ya un papa argentino. Y nombraron a Francisco. Y Francisco entró a tratar de calmar los ánimos. Aurelio, entonces en este momento la Iglesia Católica tiene dos papas. Sí, es cierto, tiene dos papas porque el papado es vitalicio. Y Ratzinger no ha muerto. Tiene dos papas. Y arriesga a tener tres. Porque ya el Papa Francisco ha estado dando puntadas de que se siente muy enfermo, que piensa renunciar. Ha estado dando puntadas. O sea, que si él renuncia, quedaría la Iglesia Católica Apostólica Romana con tres papas.
Bueno, esa es la parte que tiene que ver con espíritus, con religión. Ustedes fueron los que me hicieron hablar. Si les cierran el canal, es problema de ustedes. Pues, ¿qué lección, qué lección y qué interesante cómo retoma toda esta parte, ¿no? Hay una parte donde yo me quedo cuando trabaja, regularmente en hipnosis también se trabaja la parte de regresión, pero también es interesante cuando alguien trabaja regresión y progresión, porque entonces entramos a lo que se dice mucho de que el tiempo es una creación humana. Y no se pudiera explicar de otra manera la regresión ni la progresión si tuviéramos una constante como el tiempo. Exacto. Tenemos que hacerlo un lado para poder entender esta parte y poder inmiscuirnos, sumergirnos en esa situación que se da para poder trabajar y actuar. Y aparte, comparto muchísimo, a mí también me marcó mucho un libro de Lobsang Rampa, El Tercer Ojo. Lo que hizo fue precisamente abrir los ojos y empezar a buscar respuestas. Me ha encantado la charla, me fascina, tengo la cabeza fascinante. Volada. Sí, fascinante. Pues entre la emoción de estar con un gran maestro, Aurelio, ahorita ya llegamos a la parte final de nuestro programa. ¿Crees que podríamos hacer, no sé si el maestro Aurelio, pudiéramos hacer una segunda parte? Pues él tendrá que chequear en su agenda. Pues sí, pues ándale, pues órale. Pues chequeé la agenda con mi secretaria y por mí no hay problema. Lo checo con ella, si tú me lo permites. Sí, sí, sí. Y, híjole, otro regalote. Sí. Ah, Dios mío. Bueno, Dios mío, el que está con nosotros, no el mundano, el creado. Aurelio, infinitas gracias, de verdad, esto es un regalo que nos da tu presencia, la luz que nos traes. Hay muchos saludos, me he brincado todos, perdón, a todos les voy a responder ahorita, gente de Puerto Rico, gente de Colombia, gente de Argentina, gente de varios lados, de México, aquí se te admira y se te aprecia mucho, esperamos un día también poder coincidir con algún evento contigo. Ah, Dios mío, qué bonita charla, y quiero comentarles que hay una tertulia llamado Una Taza de Café con Aurelio Mejía, sí. Domingo 30 de octubre del 2022, pueden buscar por YouTube, o bueno, ya haremos llegar la forma, si nos los permite el maestro, y Gloria también, ya también estuvo Gloria con nosotros, gracias, de verdad, gracias, Aurelio, te estamos en extremo agradecidos, estaremos... Contactaré contigo porque quiero hacerte llegar una taza de este programa, de este canal de C2 Radio. Sí, porque la comunidad grande de colegas. Sí, 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 eso lo sé, lo he visto y es fascinante. Tenemos que llegar de toda la barra de nuestros programas una taza. Ya me pongo de acuerdo contigo, si me lo permites también. Te mandamos un muy fuerte abrazo, todo nuestro reconocimiento y de verdad, no es adulación, es extremada admiración por tu trabajo. Y bueno, somos tus fieles seguidores y admiradores, la verdad. Por allá nos estaremos viendo en esta tertulia del domingo, primero Dios. Este domingo que viene a las 3 de la tarde. Así es, por allá estaremos unidos en red. Gracias infinitas. Gracias por esta gran oportunidad que nos brindaste. Espero que haya sido de tu agrado este programa y un abrazo a todos. Adiós. Hasta pronto, amigos. Pronto. Adiós. Hasta pronto.